Sí, gracias, presidente. Señor Rodríguez Pelletero, en nombre de mi grupo parlamentario, también queríamos darle la bienvenida y agradecerle todas las explicaciones que nos ha dado. Yo, este trámite es para cuando se cita a expertos, sobre todo de la, en este caso de la patronal de las entidades financieras españolas, pues cuando estamos redactando un proyecto de ley, pues oír sus propuestas para mejorar el texto. Se ha hecho más reflexiones sobre las causas de la crisis, etcétera, etcétera, que no es un trámite para debatir entre los grupos y el compareciente, pero que sí he rescatado una reflexión que quise introducir en mi intervención en el pleno último y he estado dudando si decirla al principio o al final. Y la voy a hacer decir al principio, sin perjuicio que a lo mejor la repita. Yo creo, estoy convencido que la banca, que las entidades financieras son plenamente conscientes del papel que han jugado en la crisis económica. En general, las entidades financieras. En esta crisis económica o crisis financiera que no solamente o que no fue solamente del sistema financiero español. Y también dije el otro día que en unos momentos que se habla muchísimo de la responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad social corporativa, que se define como la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes y sobre la sociedad en general, que teniendo en cuenta ese concepto, estaba convencido de que la entidad financiera, que la banca, sabía perfectamente el papel que en el futuro inmediato, ahora, a partir del mes que viene, tiene que jugar en este país para sacarnos, para ayudar a colaborar a sacarnos adelante. Quería hacer esta reflexión porque yo creo que debe ser un convencimiento que tiene que tener el sector financiero en este país. El papel que ha jugado y cómo coadyuvar a solucionarlo. Lo dije en la comparecencia anterior que teníamos dos retos importantes con este proyecto de ley. Uno, mejorar nuestro sistema hipotecario. Y si nos hemos planteado, gobierno y grupos parlamentarios, mejorar nuestro sistema hipotecario, es porque lo consideramos que es susceptible de mejora. Y yo comparto que nuestro sistema hipotecario es un sistema hipotecario sólido, que ha permitido acceder a la vivienda a un gran número, a millones de ciudadanos españoles. Pero que la crisis económica ha puesto en evidencia situaciones absolutamente desproporcionadas e injustas. Se han hecho referencia aquí y, por lo tanto, decir que el sistema hipotecario o llevar el mensaje de que no es bueno cambiarlo, yo creo que sí es bueno cambiarlo. Intereses del 29%, del 25-29%, pues no creo que sea una cuestión, situación proporcionada y justa en la relación entre el propietario, entre la entidad financiera acreedora y el deudor. Y ese sistema queremos cambiarlo. Usted ha dicho con respecto a ese sistema, bueno, pues que la dación en pago no es la solución. Yo creo que tampoco es la solución. Luego me referiré a ello. Pero que no es un sistema el de responsabilidad patrimonial exclusiva, no es un sistema que se dé en las legislaciones de nuestro entorno. Y es verdad, no se da en las legislaciones de nuestro entorno. Pero en las modificaciones que decimos que las cuestiones que queríamos plantear con respecto al futuro en este sistema hipotecario nuestro, yo le hago la pregunta, para no debatir, sino la pregunta siguiente. En las legislaciones de nuestro entorno, ¿conoce usted algún sistema que permita que un ciudadano que pierda su empleo y que, por lo tanto, se vea obligado
a dejar de pagar una cuota hipotecaria. Una, lo que permite la ley. Puede decirme usted que no se, en la práctica no se hace, pero una cuota hipotecaria. Que en ese momento se dé por vencido la totalidad del préstamo pendiente. Que empiecen a correr unos intereses de demora del 25% o el 29%. Que se subaste y que en caso de que no haya ningún postor, el banco se adjudique la vivienda por el 60% del valor de tasación y el deudor se quede debiendo el resto de la deuda por el resto de su vida. Y además en ese proceso, si el banco alquila la vivienda, las rentas son para la entidad financiera, no para bajar la deuda, y si el banco al cabo de los años vende la vivienda, las plusvalías son para la entidad financiera y no para rebajar la deuda. Yo, es verdad que he mirado las legislaciones de los países de nuestro entorno. Es verdad que la dación de pago universal no existe. Pero es verdad también que no existe en nuestro país, en los países de nuestro entorno, ninguna legislación que permita la situación que yo acabo de describir. Por lo tanto, debemos modificar el sistema hipotecario para el futuro. Y eso para el futuro es relativamente fácil. Todos podemos pensar lo mismo. Y yo creo que los grupos estamos capacitados para ponernos de acuerdo y creo que para el futuro las entidades financieras, la patronal de la banca, también debería facilitar esta situación. Pero también tenemos otro reto, que es solucionar el drama familiar que viven muchísimos ciudadanos españoles, que es, y es algo que el Gobierno es consciente. El Gobierno es consciente que muchos de los ciudadanos, no todos, pero muchos de los ciudadanos que no pagan sus hipotecas, lo hacen por la pérdida del empleo. Y que esa pérdida del empleo no se debe a una mala suerte personal del ciudadano, sino se debe a una crisis económica que nace de una crisis financiera y también es resultado, bueno, de haber tomado políticas o medidas equivocadas para resolverla. Pero no es de su mala suerte personal. Y por lo tanto hay muchísimos ciudadanos que están en este drama. Y el sistema que ha puesto sobre la mesa el Gobierno en el Código de Buenas Prácticas, yo creo que es una buena fórmula. La posibilidad de reestructurar la deuda para las personas que pierden ingresos y que se ven en una situación que no pueden hacer frente a sus obligaciones. La posibilidad de una quita en caso de que con la reestructuración no sea suficiente. Y en tercer lugar, la dación en pago con cancelación total de la deuda en caso de que sea completamente inviable la operación. Usted ha dicho una cosa. La dación en pago no es la solución. Por supuesto, y el Gobierno no lo plantea como solución en el decreto, en el Código de Buenas Prácticas. Lo plantea como último recurso. Pero lo que está planteando el Gobierno, no solo cuando se refiere a la dación en pago, es la cancelación de la deuda. Es decir, cuando un deudor hipotecario que se demuestra que no ha hecho frente a sus obligaciones, porque no puede, y que se somete a un proceso hipotecario en el cual el banco se acaba quedando con su vivienda porque es la garantía real. Y su situación no mejora en el resto de su vida, parado de 55 años que le cogió la crisis del 2008 y que cuando acabe la crisis tiene 60, 61. ¿Cree realmente justo y proporcionado que esa deuda tiene que ser para toda la vida? ¿Que no se puede establecer que si pasa un periodo de tiempo prudente en la cual se demuestra que su insolvencia ya es crónica, se pueda cancelar la deuda pendiente que tiene, dado que ya ha perdido la vivienda y la vivienda ha llegado a un porcentaje determinado? Porque esto pasa en el concurso de acreedores.
Y eso es lo que ha querido el Gobierno en el Código de Buenas Prácticas. Entonces, ahora nos planteamos la situación, algo que ya ha anunciado el Gobierno. Quiero que los umbrales del Código de Buenas Prácticas se amplíen. Y usted ha dicho que es adecuado, que es lo correcto. Y ha dicho que es adecuado, en una parte, sí, ampliar los umbrales para la reestructuración. Yo he entendido que sí también ampliar los umbrales para que pueda haber una quita. Y ha dicho no ampliar los umbrales para la dación en pago. Y yo creo que es verdad que no ser prudente puede dañar la comercialización de las cédulas hipotecarias y, por lo tanto, la obtención de fondos de liquidez para nuestro sistema financiero. Pero yo creo que deben ser colaboradores nuestros y del Gobierno en buscar una fórmula para que estos insolventes deudores de buena fe con insolvencia sobrevenida y que se convierta en crónico pueda llegar un momento que se cancele la deuda. Por lo tanto, eso es lo que creemos y nos quedan todavía días por delante. Y termino como empecé. De verdad, creo que deben ser conscientes del papel que han jugado en la crisis financiera y económica y creo que deben ser conscientes del papel que están obligados a jugar debido a la responsabilidad social empresarial que ustedes, estoy seguro, que practican. Muchas gracias. Gracias.